Nos encontramos en el ejido de Octeyuco, cerca del pueblo de San Lorenzo Octeyuco y cerca de Jilotepec, como usted sabe. Aquí tenemos los vestigios prehispánicos más importantes descubiertos hasta el momento del municipio de Jilotepec. La imagen les va a decir más que mis palabras. Vean, glifos. A esto le conocemos en la historia como glifos. Identificables muy poco. Parece que uno es un símbolo solar. Hay muchos glifos, hay muchas tallas, pero identificables muy poca. Esta es una de las identificables. Esto es un nahuyolín, un símbolo solar, tal como podemos ver. Como siempre, el centro, que equivalía al quinto sol, y los demás elementos, movimiento solar. Movimiento solar, pues equivale luego, con la llegada de los españoles, al reloj solar. Aquí se puede ver perfectamente el símbolo dedicado al sol. Una maravilla poder ver esto después de tantos siglos. Esto fue tallado piedra a piedra. Se ve perfectamente en una piedra muy blanda, porque tenemos una piedra blanda. Se ve perfectamente todavía las hendiduras de los golpes de piedra sobre piedra. Magnífico, maravilloso. Otro es un chimalli. Hay dos chimalli. ¿Qué nos está indicando esto? Que aquí hubo una casa de un guerrero importante, de un cacique importante. Y esto es un chimalli. Chimalli, un escudo prehispánico. Lo que se ponían los guerreros en la mano izquierda, sujeto con el dedo central para luchar. Por eso era muy importante el dedo central. Cuando una mujer moría en el primer parto, era amuleto quitarle el dedo central, porque eso le iba a servir a ellos para buena suerte en la guerra. Entonces, el escudo prehispánico, chimalli también, que era de gran fortuna para ellos y era el elemento primordial de un jefe importante. No todos llevaban escudo. Todos llevaban diferentes tipos de insignias, pero los escudos los llevaban nada más los jefes importantes. Vean esta maravilla, el glifo más identificable de todo, un chimalli. Que chimalli también tenemos en iglesias del siglo XVI. Otro de los glifos bastante identificable es este. Aquí se ven perfectamente ojeras, doble ojera. Aquí parece que también hay doble ojera. Si tenemos doble ojera, estamos hablando de Tlaloc. La identificación de Tlaloc como dios de la lluvia era ojeras, otras ojeras y una boca con colmillos. Aquí parece que sí tenemos algo similar a los colmillos. Entonces estamos hablando también de otro glifo importante prehispánico. Lo que no cabe duda que es prehispánico. Jamás en el mundo colonial iban a dedicarse a tallar chimalli o se iban a dedicar a tallar estos tipos de glifo, porque ya para la llegada de los españoles estos eran símbolos demoníacos que habían que ser destruidos. Afortunadamente pues los hemos conservado y les vuelvo a repetir, una gran posibilidad de que sea una imagen del dios de la lluvia. Gracias al profesor Gumercindo Barrios Cruz hemos encontrado estos glifos, porque conocíamos que existían pero estábamos un poco perdidos. El profesor es un antiguo habitante de San Lorenzo Octeyuco, llegó aquí con la edad de 3 años, entonces él nos puede platicar algo más de San Lorenzo Octeyuco. Profesor, ¿qué nos puede usted decir de San Lorenzo? ¿Qué le decían sus antepasados de este pueblo? Miren, nos decían que este era un pueblo muy antiguo, que aquí habían vivido muchas tribus,
unas tribus que vivieron en una pirámide donde está el centro de la San Lorenzo Octeyuco, hacia el norte hay una pirámide, y de allí donde hay unos documentos que describen de que de allá bajaban ellos danzando. Hay un lugar que está una piedra blanca por ahí, describen una piedra blanca, y de allí venían a hacer los sacrificios humanos atrás de donde ahora es la iglesia. Allí ponían a un padre de familia con su hijo, el mejor hijo, desde luego niño, y ellos danzaban unos al lado oriente y otros al lado sur, y en el centro el papá con su hijo, y luego él le prendía un cuchillo al niño, y la sangre que brotaba del niño se la juntaban a un ídolo de piedra que traían ellos, pensando que era el dios del sol, y que para que no fuera a faltarle un día alimento a este dios y fuera un día a oscurecerse acá en la tierra. Muy bien, profesor, sí, exactamente, así eran los sacrificios humanos. El actual San Lorenzo Octeyuco era mucho más importante que Jilotepec. Ya hemos hablado en varias ocasiones que Jilotepec es un pueblo más reciente. Los franciscanos ubicaron el pueblo allí por razones de agua. Entonces, aquí estamos en un espacio sagrado de los otomíes y luego de los nahuas, porque recordamos que en 1446 los mexicas conquistan toda esta región. Importantísimos vestigios del mundo prehispánico que deben ser resguardados. Ojalá algún día alguna autoridad del INAH o alguna, ellos están informados de todo esto, esto está catalogado, pero de toda forma esto urge protegerlo con un cercado, una buena barda de vidrio y de hierro, para que esto sea protegido para la posteridad y que sea un punto de visita turístico de nuestro municipio.